aburriste aquí. ¿Estás conmigo o qué? ¿Me puedo sentar contigo? Te lo has ganado, ¿no? ¿Se os ofrece algo? ¡Largo de aquí! Vienes cuando se te llame. Ande, que te zurzan. ¿Quién acaba de entrar aquí? Ustedes, señores guardias. Yo llevo aquí más de 2 horas. Contigo no se atreven. No. Missy Andrews? No. Ahmed Yassin. The deceased's house? Yes. And no. I'm sorry? Mr. and Mrs. Andrews parted company some time ago. Mrs. Andrews took over the establishment. May I see her then? No, I'm afraid not. No matter. I'll call again. No, wait! No, déjalo. Más adelante. Ahora estoy contenta de verte. De saber que nos ha pasado nada malo. Os pegaron, ¿no? Quiero saberlo. Algún empujón. Alguna bofetada. De amenaza y de insulto todas las que quiera. De puta para arriba. Que si nos echarían a los perros a que nos follasen, qué sé yo. Son muy largos los días con la pasma agarrada al cuello. Qué hijo de puta. Lo peor fue no saber de los niños. Se los llevaron a todos. Los metieron en un reformatorio. Cuando nos soltaron a María, le dieron a lo suyo. Con David, con José Mario, no hubo nada que hacer. Nos dijeron que si los queríamos, que se viniera su padre a buscarlo. Ya. A mi muñeca le duele la cabeza mucho, mucho. Salvador. Salvador, despiértese. Ahora va a pasar, hijita. Tranquila. Miller, por favor, vas a buscar a la madre. Rápido. Carta de Chagas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay un designio nefasto en el estudio de la tripanosomiasis. Cada trabajo, cada estudio apunta un dedo hacia una población mal nutrida que vive en tan malas condiciones que a los gobernantes les produce irritación, pues es un testimonio de su falta de voluntad para resolver tremendos problemas económicos y sociales. ¿Puede pasar, por favor? ¿Sí? La señorita entró y... Usted es Ilona, ¿verdad? Yo soy Larisa. Magali debe haberle dicho que... No, Magali no vino hoy. Quiero trabajar aquí. Hablé de lo que quería hablar. Nací en la provincia del Chaco, Argentina. Pero me fui muy joven. Trabajé mucho en Estocolmo y Singapur. Estoy sana. Nunca anduve con hombres dudosos. ¿Puedo sentarme?
Está bien, deje sus datos. No tengo teléfono, pero voy a llamar todos los días. En caso de urgencia puede dejarme mensajes en el Caballo Rojo. Joder, pasada, ¿y la tele? Se quedan el fin de semana. Les he dicho que fueran a casa de mi madre, pero no sé por qué prefieren estar contigo. No, un momento, un momento. A mí me toca en la semana que viene. Lo siento, pero me voy a la playa. Mercedes, de toda la vida las madres se han sacrificado por sus hijos. ¿Te acuerdas de Borja? Aquel amigo de mi hermana. Pues resulta que el otro día apareció por la consulta y como se ha separado de su chica, pues nos vamos a hacer surfing juntos. Ah, el lunes que no falten a clase, que están en los finales, ¿eh?